¿Sabías que si nos ponemos a pensar en la relación de la tecnología con la escuela de hoy día, es muy posible que tengamos la impresión de que se han introducido grandes avances tecnológicos en las aulas? Pero ¿es realmente así? Papert, en su libro La máquina de los niños, utiliza un excelente ejemplo en el que hace referencia a los viajes en el tiempo para ayudarnos a reflexionar sobre este dilema. Si un cirujano del siglo XVIII viajase en el tiempo hasta un quirófano de un hospital actual, seguramente no conocería mucho más que los órganos básicos del paciente. Además, el material clínico le resultaría sumamente extraño. En estas condiciones, está claro que sería incapaz de realizar una operación exitosa. En cambio, si un maestro o maestra del pasado, por ejemplo, de la Grecia clásica, viajara a una escuela del presente, encontraría cambios en ciertos aspectos básicos. Aún así, con cierto periodo de adaptación y observación de la situación, sería perfectamente capaz de realizar su labor profesional. Esta situación abre un necesario debate sobre los cambios que se deberían introducir en una escuela, aunque siempre deberíamos tener claro que una buena estrategia didáctica es el mejor complemento para el buen uso de la tecnología educativa.